necesitaba a Claudia, pues no podía ser maestra. Ya, listo. A ver. Aló, ¿se escucha? La mula. Aló, Moroni. ¿Qué pasa? ¿Pequeño? No, para nada. O sea, ¿así? No. Hace un poco de eco, pero digamos no... Ah. ¿Qué pasa? Si lo tengo que agarrar. Sí, ese es. Aló. Ya, ok. No, entonces si ponemos esto. Ponemos esto, esto. Sí, al medio, pues efectivamente. Ya no está bien. No, que lo pongan, pues es así. Estamos en la mula, Pau. Ok, no dije nada. Importante porque ese es lo que están viendo por el streaming, lo que hay que ver es... Este acá. Este acá, sí. ¿Tiene patitas o es una mano? Periodista, autor de Mitad Monjes, Mitad Soldados. Hoy día vamos a conversar un poco sobre los últimos eventos que tienen que ver con el caso Sodalicio. Aquí estamos en la mesa con Paola Ugaz, quien me acompañó en esta investigación, y el congresista Alberto de Belaunde, que debe ser el único político en este país que ha leído el informe del Sodalicium, ¿no? Porque la verdad que pocos políticos han seguido este caso o se han pronunciado sobre él. Pero vamos a hablar en primer término sobre este último informe propalado por el Sodalicium, que se trata básicamente de dos informes y una lista de recomendaciones, ¿no? El primer informe valida la investigación periodística que lanzamos en el año 2015, en noviembre de 2015, y valida también el informe
de la Comisión de Ética que trabajó ad honorem y fue convocada por el propio Sodalicio. Ya la segunda parte es un poco autobombástica, ¿no? Se revientan cohetes, pero es informativa. Y las recomendaciones creo que no van al tema de fondo, son recomendaciones bastante genéricas, al revés de lo que hizo la Comisión de Ética, cuyas recomendaciones sí eran muy eran importantes, ¿no? E iban al meollo, ¿no? Al corazón. Bueno, en paralelo a esto, el Sodalicium ha hecho en un gesto efectista, ha mostrado a una lista donde aparecen, se han destacado a cuatro, que son Luis Fernando Figari, su fundador, Germán Doig, quien fue el número dos hasta el año 2001 que murió, Virgilio Levalle y Vega, un altísimo jerarca en los años 80, cuando el Sodalicium, siempre gobernado por Figari, se descansaba en un trípode que eran Germán Doig, Virgilio Levalle y Jaime Bertel. Y por Jeffrey Daniels, que es el abusador sexual serial protegido durante 3 años por la institución y que actualmente está en Estados Unidos. Y luego, abajo, aparece 3 sodalites y 1 exsodalites. La verdad que no sabemos ahí la razón por la cual señalan a 4 abusadores, pero no dan los nombres, ¿no? Es una cosa media rara. Ahora, una cosa que llama la atención en este asunto es que ninguno de los 4 que ha destacado el Sodalicium de los 4 abusadores ha sido expulsado de la institución. Ni siquiera Luis Fernando Figari. Virgilio Levalle se fue voluntariamente, pese a que el propio Luis Fernando Figari trató de retenerlo. Y Jeffrey Daniels también se fue voluntariamente. El caso Levalle fue encubierto y protegido también por la institución, al igual que el caso de Jeffrey Daniels. Bueno, en líneas generales, les decía, no hay tantas diferencias entre lo que revela la investigación periodística, mitad monjes, mitad soldados, lo de la Comisión de Ética, en este primer informe que ha propalado el Sodalicium. Prácticamente confirma los abusos que se perpetraron en el ámbito psicológico, físico y abuso sexual en los casos extremos. Ahora, este informe ha destacado también el tema, o sea, el enfoque, el ángulo, ha ido hacia el abuso sexual. Y es lo que los medios también han levantado, porque evidentemente es lo que más llama la atención. Pero en mitad monjes, mitad soldados, y en el informe de la Comisión de Ética, lo que se concluye es que el abuso sexual es consecuencia de un sistema, de la arquitectura hecha por Luis Fernando Figari, que creó esta institución a su imagen y semejanza, ¿no? Digo esto porque ahí sí, este último informe como que nos desvía un poco del tema. Bueno, después hablan de que los abusos sexuales fueron entre el año 75 y se pelean la fecha, dicen que en el 2002 se olvidaron de que en el 2007 Daniel Murguía, un sodalite en actividad, fue encontrado infraganti en un hostalito de la Plaza San Martín con un niño tomándole fotos desnudos, ¿no? Otra cosa que es importantísima, que no está en el informe, es que no se mencionan los encubrimientos. O sea, están los abusadores, pero no los cómplices, ¿no? Porque acá lo que tratan de mostrar en el último informe es que este es un problema de individualidades. La organización
pareciera caminar, ¿no? Pero han habido estos casos excepcionales. Lo curioso es que todos tienen que ver con la cúpula, con gente que ha gobernado el Sodalicium. Una de las técnicas de seducción comunes entre Figari, Doig, Levalli y Jaime Bertel, que tiene un incidente con el exodálite Martín Scheuch, es el yoga, la cosa mística, la energía y qué sé yo, y el desnudismo con algún pretexto para alinear los chakras, yoga y por ahí, ¿no? Bueno, hay muchas interrogantes. De este informe se desprenden muchas preguntas, por lo cual sería importante que el superior general del Sodalicium, Alessandro Moroni, deje los videítos, deje el teleprompter por un rato y dé una conferencia de prensa, ¿no? Para poder preguntarle sobre estas cosas, porque pareciera que quieren cerrar el tema muy rápido, ya quieren pasar la página, como si de alguna forma están tratando de evitar que el caso llegue al Congreso, porque eso es otra vez ponerles la luz encima de la cabeza. Lo que hemos visto con Paola y lo que ha visto la Comisión de Ética, y no ha visto este último informe, es que el problema de fondo es un tema de el diseño de la organización, del sistema y de la forma como se ha formado durante... El Sodalicium tiene 45 años. Figari ha gobernado 40 años, ¿no? Y no es que al final se ablandó. El tipo siempre fue un déspota, un sádico, un manipulador y siempre hizo de las suyas. Y aquí el tema es complejo, pues, porque todos los que actualmente tienen cargo de poder, ¿no? Superiores, formadores y directores espirituales, o no todos, pero un grupo importante, todos han tenido la formación que inculcó Luis Fernando Figari. Alessandro Moroni, por ejemplo. José Ambrosic, el número 2 actual, por ejemplo. Y así, ¿no? Nada, le paso a Paola el micro. Hola, buenas a todos. Yo lo único que quería resaltar es que... Los micros. Lo que quería resaltar del informe es que ¿quiénes del Sodalicio, quiénes de la cúpula han estado detrás de este informe, detrás de los investigadores, para recibir un informe tan licuado, tan lavado, tan hecho a la altura de los que no quieren que se sepa la verdad, ¿no? Creo que este informe responde a las presiones que ha hecho Jaime Bertel directamente para que su nombre no aparezca como victimario. Para que no aparezca, por eso es que Martín Scheuch, que es una de las víctimas principales del Sodalicio, no aparece como víctima. Y él denuncia a Jaime Bertel, que es el tesorero del Sodalicio, lo denuncia por maltratos psicológicos y por haberle obligado a hacer el amor con una silla. Yo creo que Jaime Bertel tiene mucho que contestar para entregarnos ayer, Alessandro Moroni, un informe lavado, pasado por edulcorado, en el cual no nos dicen absolutamente nada de todo este encubrimiento, de esta cúpula encubridora que ha tenido el Sodalicio durante 45 años. Y además es grave que encima quieran prolongar la cultura del secretismo, porque ya hay 4 víctimas con nombre y apellido, pero hay otros 4 abusadores que tampoco tenemos el nombre, ¿no? Y además Moroni dice, hay 103 víctimas y vuelve a ocultar de nuevo el nombre de sus victimarios. Es un sistema, el Sodalicio, si se dan cuenta. El sistema es un sistema de abuso, es un sistema de encubrimiento, donde para ellos el maltrato que han sometido a su gente no es maltrato. Es un sistema en el cual han perpetuado
el maltrato no solo a las víctimas que hemos denunciado, sino a sus familiares. Y yo creo que por eso es importante que ponerle la lupa a los colegios del sodalicio, al colegio Villa Cáritas, San Pedro, Nuestra Señora de la Reconciliación en Lima, el colegio en Chincha, porque ellos todavía siguen teniendo acceso a menores de edad. Y eso es grave. Y no me parece que no dejémoslo a ellos en sus manos, un colegio, y que sigan teniendo acceso a seguir maltratándolos como han tenido antes, ¿no? Y otra cosa que quería pronunciarme es por el tema del Vaticano, que el Papa Francisco ha pedido encubrir a Figari, ha pedido que no regrese nunca más al país, que no tenga acceso con la prensa, porque ellos detestan a la prensa, y el gobierno peruano, la Cancillería peruana, por lo menos debería hacer una carta preguntando por qué se encubre a una persona acusada de graves delitos en el país y no pase nada, ¿no? Otra cosa es que queríamos agradecer con Pedro es el apoyo de la prensa peruana y extranjera, porque sin ustedes nada de esto hubiera pasado, ni informe 1, ni 2, ni 3, porque el sodalicio lo que quiere, como quiere ayer, es que pasemos la página y que todo siga igual, para seguir manteniendo el imperio económico en el cual que asciende más o menos a cerca de 800 millones de dólares. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, mi presencia aquí es para apoyar a las víctimas y reafirmar la necesidad de crear una comisión investigadora del caso Sodalicio en el Congreso de la República. Estoy aquí además porque en la última semana personas muy importantes del Sodalicio están visitando despacho por despacho a mis colegas parlamentarios para desincentivar la creación de esta comisión, con información que es absolutamente falsa, argumentando que lo que queremos con esta comisión es atacar a la Iglesia Católica, atacar a las autoridades de la Iglesia Católica de nuestro país, y que el objetivo sería la denuncia del concordato. Nada, esto es verdad. La idea de la comisión investigadora del caso Sodalicio es conocer la verdad, pero conocer toda la verdad. Que las víctimas sientan que su voz es escuchada, que las víctimas tengan la posibilidad de ver en vivo y en directo a los responsables de estos abusos en la comisión respondiendo. Si no van a responder a la justicia, tendrán que responder a la sociedad. El informe que ha publicado el día de ayer Sodalicio es un informe incompleto. Se habla, si se dan cuenta, los nombres y apellidos son siempre de ex-sodalites. Y el momento en el cual se tiene que hablar de gente que todavía sigue en la organización, desaparece los nombres y los apellidos. Y se habla de gente que ha ocupado puestos, pero no se dice quiénes son. Pese a que sí, en la primera parte, se mencionan nombres y apellidos a gente que, claro, ya no está en la organización y ya no los compromete. Y claro, lo que sucede con este informe es que este informe responde a personas que han sido pagadas por el sodalicio para que hagan ese trabajo, lo que jurídicamente se conoce como informe de parte. Y la idea es que el trabajo del Congreso pues un informe que sea una verdad desde el Estado, una verdad que sirva como reparación a las víctimas. Muchos de los delitos aquí involucrados están prescritos, pero parte de la idea de la reparación es que sientan que sus voces son escuchadas y que sus voces importan, y que además el trabajo de esta comisión sea no solo establecer toda la verdad, sino también plantear reformas legales para que esto nunca más pase en nuestro país. Una de las reformas legales más importantes es la no prescripción de delitos de violación sexual a menores de edad, porque está comprobado que para que un niño denuncie un acto de violación sexual tiene que pasar muchos años. Más aún si esa violación se ha dado en un entorno de confianza o de seguridad como puede ser dentro de una organización de las características del sodalicio. Entonces nosotros vamos a insistir en este esfuerzo, ya somos 25 congresistas de todas las bancadas del Congreso que estamos respaldando esta moción,
El día de hoy hay 3 congresistas más que se están uniendo y yo espero que en marzo, cuando se retome la labor del Pleno, se pueda aprobar la creación de esta comisión y no dejar que la desinformación y el lobby que está realizando el Sodalicio en el Congreso prospere. Muchas gracias. ¿Faltaría José Enrique un ratito? ¿José Enrique quiere hablar antes? José Enrique Caro está con nosotros, que es otro ex Sodalite. Yo le doy mi. Él se va a sentar acá. Hola, bueno, mi nombre es José Enrique Escardó, como ustedes habrán visto en el libro Mitad monje, mitad soldado, soy el primer denunciante del sodalicio en el año 2000. El informe que ha salido ayer a mí me ha ocasionado sentimientos encontrados. Por una parte, me siento contento, alegre de haber dicho esto, ¿no? Aunque de manera solitaria, y luego me siento muy triste, ¿no? Y también con cierta impotencia de que no se haya tomado esto en consideración en su momento y hayan pasado 15 o 16 años para que recién la sociedad pueda proteger o comenzar a proteger a la gente que en estos años, desde el 2000, también han sido abusados, porque en el informe aparecen gente que ha sido abusada hasta el año 2009. Entonces imaginarán la impotencia que puedo sentir con esto. Quiero agradecer a Pedro y a Paola, porque gracias a ellos las voces solitarias de los años anteriores se convirtieron en un rugido que ahora ya no puede ser desatendido en todo el mundo. Eso se ha vuelto un tema mundial, es un tema ya de la Iglesia Católica. Y quiero agradecer a las demás víctimas también por la valentía, ¿no? Por el coraje que han mostrado. Quiero agradecer a las personas que todavía no han hablado, porque están cuidándose, están cuidando a sus familias, están cuidando su futuro y están tratando de solucionar la vida que el sodalicio les destruyó. Y quiero agradecer también al congresista Alberto de la Unde, que cumplió además una promesa de campaña, ¿no? Y ha pedido esta instalación de la comisión investigadora y que tenemos todo el apoyo para él, porque no vamos a permitir que esa lucha caiga a último momento, porque a lobistas del sodalicio se están comenzando a mover dentro del Congreso. Eso no se va a permitir y lo vamos a tener que luchar contra ellos como hemos luchado con la misma fuerza en todos estos años. Muchísimas gracias a la prensa, muchísimas gracias a la sociedad peruana, porque la justicia peruana nos ha fallado, la justicia del Vaticano nos ha fallado, pero la justicia de los medios y de la opinión pública ha tenido éxito, ha sido victoriosa y ha llevado a que Luis Fernando Figari sea ahora un paria, una persona rechazada por su propia comunidad, una persona que además es reconocida en todo el mundo como un pederasta y ya no como un futuro santo. Y eso es la gran victoria de esta lucha, la cual tenemos que nosotros rescatar, pase lo que pase en cualquiera de las otras esferas. Muchísimas gracias a todos y recuerden, Figari no actuó solo, Figari actuó con el sodalicio, por el sodalicio, y el sodalicio sigue vivo porque Figari sigue vivo ahí. Entonces el sodalicio tiene que desaparecer, el sodalicio tiene que dejar de funcionar, porque no podemos exponer más a nuestros niños, no podemos exponer más a nuestros jóvenes y a las familias de nuestro país. Muchas gracias. Sí, vamos a pasar a la ronda de preguntas. ¿Cuál es el que funciona? Buenos días o buenas tardes ya. María Luisa Martínez de Univisión. Yo tenía unas preguntas para ustedes. Número uno, quizá no todo el mundo tiene claro qué implica este informe, porque pareciera haber una división interna dentro del sodalicio. Al presentar este informe, contrario a lo que ha dicho el Vaticano, el sodalicio está tomando una posición frente a Figari que antes no era tan clara y evidente. ¿Qué implica esto y quién estaría detrás de eso? Y la segunda pregunta que tengo para ustedes es, además de la iniciativa del Congreso, ¿qué hace falta desde el Estado, ya que ha fallado por el lado de la justicia? ¿Qué otros entes públicos podrían colaborar para que se encuentre alguna clase de justicia alternativa o de pronto se puede seguir luchando en el Poder Judicial?
Buenas, yo lo que quisiera es que la Cancillería peruana debería mandar algún tipo de carta, escrito, lo que sea, al Vaticano, porque igual el Vaticano es un Estado, preguntándole al Papa Francisco por qué está encubriendo una persona investigada por serios delitos en Perú. Y en segundo lugar, me gustaría que el Ministerio de Educación ingrese a los colegios del sodalicio, hable con los padres que están muy asustados, con los cuales hemos hablado en los últimos tiempos, donde sus hijos han sido sometidos al régimen sodalite. Porque ¿qué otro régimen va a implantar en el colegio de los sodalites que no es su régimen de abuso? ¿Por qué tendría que cambiar lo que pasaba con los sodalites en los colegios? Los papás están ahorita muy asustados, han pasado muchas vejaciones y desgraciadamente siguen estando asustados, porque Alfredo Draxler, el que era director y que fue un abusador en el caso de José Enrique Escardó, sigue detrás de los colegios. Si bien no está nominalmente como director, sigue manejando todas las cosas. Y otra beta que es muy importante, que hay que investigar, son todo el grupo de psicólogos que ha sido parte del sodalicio, que fallando a su praxis como psicólogos y psiquiatras, han medicado durante años a todos los miembros del sodalicio y a sus familias para que no hagan las denuncias. Entonces yo creo que es importante que el Estado ya deje de estar mirándose, digamos, a otro lado y se meta de lleno a este tema. Y en el tema del informe, quienes están detrás, se lo dejo a Pedro. Yo creo que me cambio de sitio, ¿no? Más práctico. Ya. ¿Ah? Se me va a romper la columna. ¿Ahí se escucha o no? Levanta tu micro, levanta tu micro. Sí. Bueno, la pregunta es, ¿qué implica este informe? En relación a la situación interna del sodalicio, quiero decir que para nosotros no es tan claro como para ustedes qué está pasando internamente, porque no tenemos claro si Figari sigue teniendo poder, si hay un enfrentamiento al interior, si esto implica que ya hay una ruptura definitiva de Figari con el sodalicio y quién tiene el verdadero poder dentro del sodalicio en este momento. Ya, bueno, Figari sigue siendo sodalite gracias al Papa Francisco y al dicasterio del cual depende el sodalicio. Aquí lo que tratan de mostrar es que es un problema de individualidades, ¿no? Ah, fue Figari, pero eso fue una cosa excepcional. Ah, lo de Jeffrey, me acabo de enterar, ¿no? Porque eso te dicen. Cuando tú ves la estructura, el organigrama, digamos, desde la creación del sodalicium y cómo fue creciendo este, siempre Figari a la cabeza, imponiendo lo que se llama la espiritualidad, la formación, todos los abusos psicológicos, físicos y sexuales, digamos, los contagia de alguna forma Figari o los disemina en toda la organización. Figari ha gobernado 40 años. O sea, entonces, y cuando tú ves las caras de Figari, Germán Doig, Virgilio Levalli, pues dices, oye, Bertel, estaba ahí en los 80, ese era el sodalicium. Entonces, cuando Bertel va al Ministerio Público y niega todo, niega los abusos, no solamente él, Alessandro Moroni también, José Ambrosic también, Eduardo Regal, ex superior del sodalicium, también. Óscar Tocumura, que es señalado por decenas de sodalites o ex sodalites de abusos físicos muy fuertes, niega todo. O sea, todos niegan los abusos. Le dan una explicación distinta. Dicen, no, a ver, esto se llama rigor en la formación. Era también muy eventual, era esporádicamente, o sea, no pasaba todos los días, ¿ah? Esto de que alguien dormía en la escalera, bueno, Erwin Scheuch dice que no vio nada, por ejemplo, que es otro de los que hemos denunciado. Erwin Scheuch, no Martín Scheuch, el hermano, el bueno. Entonces, la cosa va, creo, un poco por ahí, ¿no? Cortar cabezas, además, no han cortado ninguna cabeza, como dice comentó el congresista. Ya Levalli no es sodalite, Danis no es sodalite, Germán Doig está muerto,
y a Figari le han dado una reclusión dorada que ya va a vivir con un pachá hasta el resto de sus días, ¿no? Entonces, y el informe último va en esa línea, pues. No habla de la cultura del abuso, en la que, de la que se desprende, cuando tú lees mitad monje, mitad soldados, dices, oye, esta, o sea, mucha gente, muchos exodalistas se han sentido víctimas al terminar el libro, porque han dicho, oye, no solamente me pasaba a mí, esto le pasaba a todos, porque esta organización tenía características sectarias. Los métodos de manipulación psicológica empezaban desde la edad escolar. Es gente que va a los colegios a buscar chiquillos, 13, 14, 15, 16 años. Y desde ese momento comienzan a adoctrinarlos para someterse a este régimen en el que la obediencia es el valor principal y absoluto, ¿no? Figari y el sodalicio en ese momento, ¿en qué momento de la relación están? ¿Están distanciados? ¿Quién es, digamos, el líder de esta estrategia, digamos, para salvar lo que queda del sodalicio? A ver, Figari va a tener algunos seguidores, ¿no?, que van a estar en contacto con él, pese a que el Vaticano ha prohibido eso, pero eso va a ocurrir a través de correos electrónicos, llamadas telefónicas, algunas visitas clandestinas y cosas así. Pero no va a tener injerencia en la organización, eso me queda claro. Mi inquietud es que gente que ha sido formada bajo esta cultura del abuso sea la que emprenda la reforma del sodalicio. Debería ser gente nueva, ¿no? Porque en el sodalicio hay gente buena, pero la gente nueva no la ves, tú ves a los de siempre, a los antiguos, a los que han sido formados por Figari. Yo creo que la gente cambia y que las instituciones también cambian, pero no cambian tanto, ¿no? Y no cambian de un día para otro. Entonces, la recomendación que le hizo la Comisión de Ética, convocada por el Sualicium, que recomendaba, exhortaba a que los que han tenido cargos como superior, formador o director espiritual, debían dejarlos y no ejercer esos cargos nunca más. ¿Por qué? Porque tienen el chip de la cultura del abuso, pues. Se les va a salir de todas maneras, como un tic o como un toc, no sé, pero va a salir de todas maneras. Gracias. Lorena Ormeño, de Día de... En el informe... hablan de fechas, ¿no? Ellos señalan de que estos abusos habrían ocurrido al 2005 y cada vez menos desde el 2010. O sea, la fecha de caducidad del maltrato, ¿no? De todo tipo. Esto da a entender, por lo menos a mí, dígame si me equivoco, es que ellos están tratando un poco de mantener una aura, pues, de limpieza a partir de ahora. Y yo pregunto, ¿solamente se trata de mantener una buena imagen o es que hay intereses de otro tipo que quieren salvar y mantener? Bueno, digamos, lo que yo he sostenido siempre con relación a la estrategia del sodalicio es que ellos lo que están buscando es culpar, inmolar a Figari, ¿no?, y señalarlo como la manzana podrida, porque saben que el Vaticano lo iba a proteger, no iba a quedar desamparado. Y ellos hacer una finta, ¿no?, una pose de que están haciendo algo nuevo, algo distinto, separados de esta mancha moral horrorosa que es Figari. Y eso es lo que están consiguiendo, porque mucha gente está diciendo Figari, monstruo, debería ir a la cárcel, Figari esto, ¿no? Y algunos están diciendo qué bien el sodalicio ha ido más allá que el Vaticano, qué bien el sodalicio ha ido más allá que la Fiscalía. Y eso es toda una estrategia, ¿para qué? Para conseguir que se mantenga el negocio. Ellos tienen el colegio, como ya se ha dicho, el San Pedro, el Villa Cáritas, el Nuestra Señora de la Reconciliación, el Santa María de Chincha, ¿no?, en Ayaviri, en Puno, tienen otro colegio, tienen la Universidad Católica de San Pablo en Arequipa, tienen los cementerios Parque del Recuerdo, y un patrimonio que se ha calculado más o menos, de manera sobria, en unos $800 millones. ¿Ustedes creen que ellos van a vivir de otra cosa? Gente que ha vivido 20, 30, 40 años de eso. ¿Y Figari de qué va a vivir? Entonces, esta es la solución, como llaman los gringos, win-win, ¿no? Win-win situation.
El Vaticano protege a Figari, le dice al sodalicio, lo van a tener que mantener hasta que se muera, darle una vida decorosa, pero ¿con qué? Con los negocios que ustedes van a tener que seguir manejando normal, no más, ¿no? Como que no ha pasado nada. Entonces, la estrategia está funcionando. El asunto es cómo lo hacemos para parar esa estrategia. Uno, comisión investigadora en el Congreso para que se sepa todo, se aglutine toda la información y se puedan dictar las políticas de Estado necesarias para sancionar, para fiscalizar y para prevenir que eso vuelva a pasar en el futuro. Segundo, tenemos que hacer un boicot de todas las empresas del sodalicio. Todo el mundo que sepa que ese dinero va a ir a mantener a Figari tiene que dejar de poner a sus hijos en los colegios, tiene que dejar de contribuir con ellos, tiene que dejar de poner a sus muertos, a sus familiares en los cementerios. Hay muchas otras opciones. Entonces, la sociedad peruana, ¿qué puede hacer? No es necesario que salgan a las calles a manifestarse. Pueden hacer esto. ¿Eh? Son cosas prácticas. Si se les muere el negocio, muere el sodalicio y se acaba todo. Ariana Lira, de Diario Altavoz, congresista Alberto de la UNDE. Yo tengo una pregunta para usted. ¿Usted ha logrado identificar o ustedes saben quiénes son las personas del sodalicio que están realizando este lobby en los despachos del Congreso? Y en la misma línea, ¿existe de hecho resistencia en el Congreso ante la instalación de esta comisión investigadora sobre el sodalicio? Los tengo identificados, pero yo lo que he pedido es la relación de visitas al Congreso de la República. Cuando tenga los nombres, los daré a la prensa para, digamos, hablar con un documento en mano. Respecto al interés en el Congreso, una cosa destacable es que esta moción para investigar el sodalicio ha sido firmada por congresistas de todas las bancadas. Iban 25 hasta hoy en la mañana y se han juntado, mientras hablamos, tres congresistas más, uno de Fuerza Popular, otro de Alianza para el Progreso y otro de Peruanos por el Cambio. Entonces hay un clamor de la ciudadanía por justicia y por verdad que está siendo escuchado por el Congreso. Y lo que yo espero es que esto no acabe en una moción, sino que ahora que empieza el mes de marzo y vuelve el Pleno del Congreso, sea visto con prioridad en la Junta de Portavoces y luego aprobado en el Pleno del Congreso. Buenas tardes, Barbara Fraser de Catholic News Service de Estados Unidos. Tres preguntas. Uno, al final de su comentario ayer, Moroni dijo que sodalicio iba a entregar toda su información al Ministerio Público. Ahora que se ha archivado el caso, ¿eso tiene algún sentido? ¿Tiene alguna efectividad? Segundo, ¿ustedes han podido identificar las cuatro personas que no fueron nombrados? Y aparte de esas cuatro, ¿cuántos más creen ustedes que habrían cometido abusos que no están considerados en el informe de sodalicio? La última. Aparte de esas cuatro personas que no están nombrados, ¿cuántos más puede haber que nombrarse? A ver. Sí. Está de la E. Te parece un capítulo de los Picapiedra. A ver, sobre este anuncio de Alessandro Moroni de llevar toda la documentación al Ministerio Público, creo yo que se trata de un gesto efectista, de impacto, ¿no? Que como decía José Enrique Escardó, mostrar, miren, nosotros vamos a ir más allá que la Fiscalía, ¿no? Nosotros, no, porque no tenemos nada que ocultar, nosotros incluso vamos a ir más allá de lo que ha dicho el Vaticano. Queremos que se conozca la verdad. Y muestra, ¿no?, que va a aparecer con su legajo de cosas de estos casos que hemos visto y que aparentemente ya prescribieron. Y ellos están asesorados por varios abogados. Entonces, que no me vengan a decir el cuento de que... ¿Ah? Y asesores de comunicaciones. Sobre los no nombrados, ahí falta la foto de Daniel Murguía, que cuando en el 2007 fue encontrado con este niño en la Plaza San Martín, era un sodalite en actividad. Y sobre si hay más, el informe
dice una cosa que es sumamente inquietante, que en esta investigación interna detectaron a 4 sodalites abusadores sexuales. 2, por diferentes razones, ya no están. Los otros 2 siguen en actividad. Pero hacen la atingencia, apostillan que, ya no hacen apostolado, ¿no? El apostolado es captar chiquillos. Tampoco han dado los nombres. Y eso es preocupante, pues, porque, como dice José Enrique, no todos hablan, ¿no? En el caso de las víctimas y en el caso de los abusadores, se callan la boca por razones evidentes. Y sí, digamos, tienen que haber más, de hecho el Sodalicium dice que hay más. Por lo menos están estos 2 que aparecen en el informe sin nombre y apellido. Sí, quiero precisar sobre esto. También están los abusadores físicos y psicológicos, además de los encubridores. Por ejemplo, hay una mención en el informe a los abusos que cometió Alfredo Draxel contra mí. Se habla de la cuchilla en el cuello, se habla de todas estas cosas que me pasaron, que yo dije, pero dice que él tenía 27 años, que pidió perdón, que no nadie más se quejó de él, entonces siguió. ¿Cuál ha sido la posición de Alfredo Draxel en la institución? Ha sido el director del Colegio San Pedro hasta el año 2015, 15 años después de mi denuncia en el año 2000. Él ha estado en contacto y ha tenido a cargo, con decisión absoluta, a 15 promociones del Colegio San Pedro, por lo menos. ¿Okay? Y, como dice Pedro, hasta el momento, aunque no se sabe dónde anda, sí está metido en estos temas. Ahora, ese es un caso, el de Alfredo Draxel. Hay muchísimos otros abusadores, prácticamente todos los superiores de las comunidades del Sodalicio, durante toda la historia del Sodalicio, y todos los formadores en las comunidades de formación del Sodalicio, han tenido el mismo sistema de abusos, de golpes, de degradación de las personas, ¿no? Todas esas personas. Y además están los encubridores, entre los cuales figuran varios de los que estuvimos nosotros denunciando ante la Fiscalía. Ahora, ¿por qué Moroni presenta ahora estos documentos? ¿Por qué los presenta cuando ya fue archivado hace poco menos de un mes? Yo tengo una teoría. Moroni, si hubiera presentado esto hace un mes, la investigación hubiera seguido y hubieran caído los que estaban denunciados junto con Figari. Bertel, Ambrosi, etcétera. Entonces, ¿qué han hecho? Como tienen asesores legales, hecho espérate que se archive, que muera, y de ahí presentamos solo Figari y 3 que ya no están. Entonces los otros se salvan y se salva el Sodalicio. ¿Okay? Esa es la estrategia. Yo quisiera agregar un... Sí, adelante. No, cortito nomás. Y hay una cosa que ya es un análisis absurdo, tonto, ligero, superficial, no sé cómo llamarlo, que aparece en este último informe, y es que la violencia física, que es brutal en el Sodalicio, brutal, brutal, ¿no? Como por ejemplo el caso de este chico que está con Figari y Figari saca una pistola de un cajón, se la da al chico, le dice que está cargada y le ordena dispararse a sí mismo. Y él aprieta el gatillo contra la pierna. La pistola no estaba cargada, pero a ese nivel de sujeción se llega por violencia psicológica y violencia física. No ver que eso forma parte de un sistema, de una cultura de abuso, ya pues, o sea, ahí sí, digamos, el análisis no funciona, porque, entre otras cosas, a la falta de formación, pecados de juventud, dicen, y ataques de ira. O sea, esa ya me pareció, que ataques de ira. O sea, yo he vivido en el Sodalicio, mis formadores que eran gente que necesitaba Xanax. No, pues, o sea, la violencia física y la violencia psicológica se explica por el sistema que ha tenido, que ha regido al Sodalicio durante 40 años, de sus 45 años de historia. Sí. Y yo quisiera aprovechar su presencia para ver si podemos alertar a la prensa de Estados Unidos. Jeffrey Daniels, que es señalado por diversos testimonios periodísticos y por el informe del propio Sodalicio, es un pederasta que vive en el estado de Illinois y que podría estar teniendo acceso en una comunidad a seguir realizando sus fechorías. Yo
me voy a comunicar con las autoridades de Estados Unidos, con mis pares en el Congreso de Estados Unidos que representan a Illinois, para advertirles lo que puede estar pasando en sus comunidades, pero le pido a la prensa que también alerte lo que está pasando, porque no puede ser que quede en total estado de impunidad y teniendo acceso a seguir con las cosas que hizo en nuestro país. Sí, hola, soy Jaime Herrera de la cadena Telesur. Pedro y José Enrique, tal vez pueda a ti, digamos, encargar un poco el ser víctimas ustedes, y bueno, eso más para grabar como Byte. Quisiera tener una reacción después de este informe que ha emitido el Sodalicio, este último. Mi reacción la estoy expresando. O sea, estoy diciendo que la primera parte del informe, si esperas una cosa histriónica, no lo voy a hacer. Yo te estoy diciendo que la primera parte del informe que ha elaborado el Sodalicio a través de consultores externos pagados vía un estudio de abogados en los Estados Unidos, en la parte descriptiva coincide con mitad monjes, mitad soldados, con el informe de la Comisión de Ética, lo cual te señala que en el Sodalicium ha existido durante 40 años una cultura de abuso, que Figari era un déspota y que esa organización ha sido hecha a imagen y semejanza de un pederasta, ¿no? Para ponerla clara. Ya la segunda parte, como digo, es autobombástica. Y la última son recomendaciones genéricas y que muchas tienen que ver con sentido común. Entonces, si se trata de comparar con el informe anterior, al cual el Sodalicium simplemente despreció, porque el mismo día Alessandro Moroni, superior general del Sodalicium, lo criticó, a la par que Jaime Bertel, ¿no?, que es el intocable de esta historia. Nada, eso es lo que te puedo decir. José Enrique. Sí, un asunto importante es que justicia que tarda no es justicia. Nuevamente, casi 17 años desde la primera denuncia, 15 años de negación, de destrucción, de decir todo lo que se podía decir. Y ahora, cuando explota en la prensa, entonces ahí sí, cuando viene el escándalo, ahí sí, arman todo esto, pagan expertos internacionales, todo eso. Alessandro Moroni me ha escrito a mí el primer correo desde que él es superior general de Sodalicio hace 2 días para pedirme autorización para enviarme el informe antes de que se publicara. En ese correo no hay ni siquiera un perdón, un discúlpame, un quiero verte, un nada. Es un formato al cual le han cambiado el nombre. Y me ha dicho, bueno, tú sabes que ha pasado esto, ha pasado lo otro, te vamos a mandar el informe, queremos saber si es que quieres recibirlo. O sea, esa es la primera comunicación. ¿Tú también te sientes el mismo formato? No. Además me dice, señor José Enrique Cardio, sabía que ahí en el correo a ti decía, señor Pedro Salí, y eso, ¿no? Entonces, esto es simplemente para la platea. Están tratando de agarrar de tonta a la gente y la gente no es tonta. La gente se da cuenta de lo que está pasando. ¿Okay? Entonces, nuevamente, no colaboremos con el Sodalicio, no hagamos creer a la gente que Figari es el único problema y el Sodalicio puede seguir sin ningún problema. No colaboremos con los colegios y con los niños que están en peligro ahí. No sabemos dónde están estos pederastas que han mencionado. Podrían estar en los colegios, podrían estar en otros lados. Por favor, no colaboremos con el Sodalicio de ninguna manera. No creamos sus historias. Yo quisiera terminar invitando al colectivo de Con Mis Hijos No Te Metas a que puedan también acoger esta campaña. Acá hay un peligro real, a diferencia de lo que señalaban en otro caso. Es un peligro real, concreto, documentado. La propia organización está hablando de gente que ha violentado niños. Entonces yo espero que el colectivo que dice preocuparse por la integridad de nuestros niños y jóvenes se involucre también en este caso y comparta la indignación y el rechazo que nos genera a todos los aquí presentes la conducta del Sodalicio. Yo quisiera pedirles un ejercicio también para que se pueda ver a través de las pantallas de las preguntas que debería o podría contestar el señor Moroni ahora, ¿no? Él contesta solamente a través de Facebook, por lo menos a nosotros no nos acepta una entrevista. Que pongámosle las preguntas que ustedes les harían si lo tuvieran al frente para que las pueda contestar también a través de ahí.
La primera es, ¿por qué no han expulsado a Jaime Bertel si está comprobado que él ha sido el principal encubridor, por lo menos de Figari y de Virgilio Levay, ¿no? Y lo más probable, en el caso de Jeffrey Daniels, también. Esa es la que yo le preguntaría. Durante 16 años estuve tratando de que Luis Fernando Figari debatiera conmigo. Se lo propuse de muchísimas maneras desde el año 2000 y él siempre fue un cobarde y se escondió. Ahora lo están haciendo de otra manera. Se están escondiendo en videos hechos por sus asesores de comunicaciones, ¿no? Comunicación no convencional, y están respondiendo lo que ellos quieren responder. Es el mismo tipo de cobardía, solamente que ahora mediatizada. Entonces queremos que ese ADN Figari, que lo tiene también Moroni, lo deje a un lado y haga lo que estamos haciendo nosotros. Llame a la prensa y se someta a las preguntas que la prensa le puede hacer. Yo preguntaría si el sodalicio actual está comprometido con que se conozca la verdad y comprometido con cambiar las viejas prácticas, porque personas importantes del sodalicio están visitando los despachos de los congresistas para evitar que se cree esa comisión investigadora. ¿A qué le tienen miedo? No, ahí Tomás. Sí, ¿por qué Alessandro Moroni no considera, o esa comisión no considera a Martín Choig como víctima? ¿Por qué? ¿Es para encubrir a Jaime Bertel? La última pregunta. Hemos visto el caso de Australia reciente, que ha sido bastante impactante. Queríamos saber si hay algo que aprender de ese proceso. Yo creo que Australia debería ser el referente para cualquier país que quiere conocer la realidad sobre la pederastia clerical, ¿no? Porque uno de los resultados que más me llamó la atención de esta comisión que formó el Estado australiano y que trabajó durante 4 años y recién a fin de este año se conoce ya el informe final, ha salido el informe preliminar, que además es un comité que investiga el abuso sexual a menores en instituciones en general, ¿no? Los Boy Scouts, organizaciones de ese tipo. Y el resultado es que más del 60% de los abusos sexuales se producen en instituciones católicas, ¿no? No religiosas en general, no, católicas. Y eso me parece sumamente inquietante. Acá, con Pau, al principio dijimos, esta es la punta del iceberg, y eso fue, ¿no? O sea, ya cada vez se conocen más cosas solamente de una organización religiosa como el sodalicio. Tiene que haber más, ¿no? Provincias, por ejemplo. ¿Qué está pasando ahí? Pareciera que a nadie le importa. Bueno, volviendo al tema, yo creo que Australia debería ser el referente. Yo me voy a estar reuniendo en los próximos días con la comisión en Australia para conocer la metodología seguida y para poder aprender de esa experiencia, con la idea que con la misma seriedad que han llevado ese trabajo nosotros podamos realizar la investigación. En este caso concreto, y eso es importantísimo, el caso que vamos a investigar en el Congreso es el sodalicio en particular, con la idea además de no solo establecer absolutamente de manera clara lo ocurrido, sino también tomar las medidas legales de reforma legislativa correspondientes para que esto nunca más se produzca en nuestro país. Dos rápidos, creo. Uno es, Moroni también menciona reparaciones. Quisiera saber si se ha comunicado con algunas víctimas para ofrecer reparaciones, si se ha pagado reparaciones. Si usted, ¿cuál es la situación de eso? Si hay personas que no, hay víctimas que no se están pronunciando porque tienen algún acuerdo con su licio, porque han recibido algo. Eso por un lado. Y por otro lado, brevemente, ¿cuáles son las semejanzas entre este caso y lo de Marcial en México? Con relación a las reparaciones, hace poco tiempo, hace unas semanas, se presentó un video, ¿no?, en el cual decían que iban a hacer reparaciones, que habían identificado 66 víctimas. Nuevamente ellos identifican a las víctimas según sus propios criterios y según sus propias circunstancias e intereses.
En ese grupo había una cosa que llamó la atención, que eran 5 víctimas puestas en espera para las reparaciones porque están en el proceso judicial. De esas 5 víctimas, 2 estamos sentados aquí, ¿no? Pedro Salinas y yo, que somos de los que hemos denunciado. Faltan los hermanos López de Romaña y Óscar Sterling. Entonces, si el sodalicio dice, ok, ustedes no han denunciado al sodalicio, ustedes han denunciado personas, y las personas son las que están enfrentando esto, pero la institución, para hacer una especie de reparación moral también de lo que ha hecho, va a ofrecerles a las víctimas de la institución, ¿no?, de las personas en la institución, estas reparaciones, ¿por qué excluye a las personas que han denunciado? ¿Están acaso chantajeando? ¿Están pidiendo que retiremos la denuncia para, ahí hablamos con Padrito, ¿no? O sea, ¿qué está pasando ahí? ¿Cómo animan a otras personas a denunciar abusos si es que cuando lo hacen de manera formal ante el Ministerio Público, entonces dicen, no, entonces contigo no vamos a hablar de tema de reparaciones económicas? Algunas personas se han contactado conmigo, sé que con Pedro también, con Paola, y las reparaciones económicas, yo le quitaría la palabra reparación, porque 2.000, 3.000 o hasta $10.000, que creo que es lo máximo que le han dado a alguna persona, haciéndole firmar un documento de que ya no puede hablar nada, no se puede quejar nada, y que ahí está cerrado el asunto, eso no le repara la vida a alguien que ha perdido 20, 30, 40 años y no ha podido recuperarse de lo que pasó en el sodalicio. Eso es una burla, es una limosna y es una porquería que se está haciendo con las con las víctimas. Algunos estamos recibiendo, sí, apoyo psicológico, pero algunos se lo han retirado también. Le dijeron, bueno, te vamos a dar apoyo psicológico, pero de repente, ¡poc!, dejaron de pagar y se acabó el asunto y no dijeron nada. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué cosa es cierto? Lo cierto es que están diciendo algo para la platea con sus videos, pero en la realidad están pasando cosas completamente distintas. Y sobre ese tema está el caso de Martín Scheuch, que es este exodálite que vive en Alemania, que tiene un blog que se llama Las Líneas Torcidas, y que desde hace años fue un colaborador nuestro en la investigación muy importante, víctima también del sodalicio, y a él, que en un principio lo estaban considerando como víctima, al final lo excluyeron, le dijeron, ¿sabes qué? Ya no eres. ¿Por qué? Nunca le dieron la razón. Martín le ha enviado como 5 o 6 cartas a Alessandro Moroni preguntándole por qué han considerado, qué criterios han utilizado para concluir que no soy una víctima. Alessandro Moroni hasta el día de hoy no le responde, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué Martín Scheuch es excluido? Porque se da la coincidencia que es el único exodálite que sí ha denunciado a Jaime Bertel, el intocable, otra vez más. ¿Ah? Entonces, como Jaime Bertel, no te metas, ¿no? Ese es su segundo apellido, estaba ahí en la colada, dijeron, no, vamos a sacar acá a Martín. Ah. Pedro, ¿qué tal? Estamos en vivo. Legionarios en corto es. Legionarios y sodalicio tienen muchos símiles. También le enviaron un delegado pontificio, ¿no? Pero lo primero que hicieron fue la gran sanción, porque ahí no hubo una cosa como Figari escrita. No quisieron hacerlo porque ya estaba mayor, ¿no?, en atención a su edad. No lo iban a someter a un proceso. Entonces simplemente decidieron darle un exilio dorado, que se retira a un convento, súper bien atendido, porque los legionarios en su época fueron el movimiento que más vocaciones y más plata le dio a la iglesia, algo que la iglesia, que Vaticano, aprecia mucho. Lo segundo que hicieron fue encubrir a los cómplices. El delegado pontificio Velacio de Paolis se demoró como 3 años, él fue con un equipo, ¿eh? Él fue como con 2 o 3 personas. Concluyeron que parece que Maciel actuó solo, ¿no?, que él compraba la dopamina para inyectarse él solo, que él abusaba de los chiquillos solo, que su caso son centenares, ¿eh? Centenares. Es el mayor monstruo que ha parido la Iglesia Católica de lo que yo he estado chequeando. Y finalmente De Paoli dijo, bueno, ya cerramos el caso, cambios cosméticos en sus constituciones, cambio de forma,
Y a fulano, mengano, que fueron los cómplices, ¿sabes qué, chochera? Te vamos a desaparecer por un tiempo. Han llegado al extremo que De Paolis se hizo súper amigo de uno de ellos, que ahorita el nombre no lo recuerdo. Y cuando De Paolis da una conferencia en el Vaticano, lo invita. O sea, a eso, ¿a qué quiero ir? Que las similitudes entre De Paolis, perdón, entre Marcial Maciel y Luis Fernando Figari son bastante... Sí. Pero, ¿qué tal? Estamos en vivo para Canal 7. Bueno, se ha informado ya que es un informe direccionado donde no se revela los nombres de los sodalites involucrados. ¿Y cuál sería en todo caso el llamado a las autoridades, sabiéndose que se ha archivado justamente ese caso en la 26 Fiscalía? ¿Y si debería haber un pronunciamiento por parte de la Iglesia Católica aquí en Lima? ¿Y cuáles son los detalles, porque es importante, los nombres de los colegios o las instituciones y universidades de los cuales administra el sodalicio? La reacción de la Iglesia Católica suele ser el silencio, el comunicado críptico, ¿no?, que hay que leer en clave, dicen cosas genéricas, no actúan, siguen cubriendo este protocolo famoso de tolerancia cero, pregonado por el Papa Francisco a los cuatro vientos. Es falso, es una mentira del tamaño de la catedral. Se acaba de documentar en el caso peruano de Luis Fernando Figari. Hemos marcado un hito en la historia de la Iglesia Católica de los últimos tiempos, porque se está viendo claramente que eso no se cumple, pero nada. La otra pregunta era... Si se va a solicitar a las autoridades directamente a la Fiscalía para que se reabra el caso, y los nombres específicos de las instituciones, los colegios, universidades que administra el sodalicio, ¿no?, para advertir de alguna manera a los padres de familia, ¿no? Los nombres los conoce aquí, Pau. Bueno, estamos esperando que el fiscal superior Almanza reabra el caso que cerró la fiscal Peralta a fines de enero, y que pedimos que a la sociedad que abra, que como estas organizaciones como Con Mis Hijos No Te Metas, que piden por nuestros hijos, que por favor pidan que ingresen a los colegios Villa Cáritas, San Pedro de la Reconciliación y en Chincha. Pero además, el sodalicio a nivel nacional tiene contacto con menores de edad, porque organiza la Marcha por la Vida, tiene estas dos organizaciones que se llaman Solidaridad en Marcha y Movimiento Vida Cristiana, donde hacen un montón de actividades siempre, cada fin de semana, ¿no?, convivios en los colegios. En Lima manejan, preparan a primera comunión y confirmación a un montón de colegios de digamos, ricos de Lima, y entonces tienen acceso a menores de edad. Y allí es donde está el sodalicio impartiendo su sistema de abuso, como siempre. Entonces, yo creo que allí el Ministerio de Educación y nosotros como sociedad civil tenemos mucho que hacer para que no sigan teniendo acceso a nuestros menores de edad, que realmente es muy preocupante. Listo, muchísimas gracias a ustedes y a La Mula y a Rolando Toledo, ¿no?, que ha sido uno de los medios que más se ha comprometido con esta causa.